Los arrestos se ordenaron porque las dos personas iban a subir a un avión con destino final desconocido y con un billete solo de ida. Se les acusa de violar la ley electoral al intentar ganar influencia política mientras ocultaban quién realmente ponía el dinero y de dónde venía, afirmó el fiscal. Ambos están implicados en investigar a los Biden en Ucrania. Las dos personas son Igor Fruman y Lev Parmas, quienes residían en la Florida. Hubo otros dos arrestados. Los abogados de los dos primeros acudieron hoy a la corte en Virginia. Son los mismos abogados del ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, actualmente en prisión. La fiscalía acusa a los arrestados de desviar ilegalmente entre 1 y 2 millones de dólares de un donante ruso para contribuciones políticas de grupos republicanos, un super PAC, o grupo que promueve la reelección de Donald Trump. El grupo afirmó que no ha usado nada de ese dinero mientras se investiga el tema. Es mayor evidencia de que no solamente lo que está haciendo Giuliani con los Biden son teorías de conspiración que no tienen ninguna base en la realidad, sino que son ellos los criminales, son ellos los corruptos, a quien se deben de investigar. Y cuando digo ellos, me refiero obviamente al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que es el abogado personal de Trump. Los dos arrestados almorzaron con Giuliani antes de ser arrestados y a través de él consiguieron reunirse con el presidente y con su hijo Donald Trump Jr. También están conectados con el ex abogado de la Casa Blanca, John Dowd. I don't know them. John dijo que se saca muchas fotos con gente que no conoce y agregó que no conoce a los arrestados ni sabe qué hacen. El fiscal también acusa a los arrestados de desviar dinero de un funcionario ucraniano con el objetivo de influir a políticos de Estados Unidos para que se despidiera a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, que aparentemente se opuso a investigar a los Biden. Trump la despidió hace unos meses. Todo esto ocurre en medio de una intensa batalla política entre los demócratas de la Cámara Baja y el presidente Trump debido al tema del impeachment. El último llamado a declarar ha sido el secretario de Energía, Rick Perry. En Washington, Pablo Gato, Univisión.